Fernanda, no es necesario que me trates de sacar celo. No te estoy sacando celo, Alonso. Te estoy hablando con la verdad porque tú no has sido nunca capaz de hablarme con la verdad. Entonces yo te voy a decir. Bueno, yo no quiero escucharte. ¿Sí? Salí con él, no una vez, varias veces. Y no te voy a negar que me sentí atraída. Sí, me sentí atraída, pero no pasó nada. Basta, no quiero escucharte. No pasó escucharte, nada, Alonso, porque cállate. Yo no quise que pasara nada. Pero estuvimos a punto. Estuvimos muy cerca, pero finalmente no pasó nada. ¿Y sabes qué? Ya, cállate, quizás no. Quizás si él no hubiese desaparecido de la noche a la mañana, quizás hubiese terminado cometiendo el mismo error que cometiste tú. No quiero hablar de él. Entonces habla tú. Habla tú. No tengo nada que decirte. Dime la verdad, Alonso. No sigas, por favor. ¿Quién es tu amante? No, ya. ¿Quién es? Dime su nombre, por favor. Quiero saber quién es. ¿Tienen planes? ¿Hablaron del futuro? ¿Va a poder darte ese hijo que tanto quería? No, no puede. No puede y no quiero que... O sea, existe. Fernanda, sí. No metas palabras en mi boca que yo no he dicho. Gracias, Alonso. Esto era todo lo que necesitaba escuchar. ¿Te empujó? No tengo pruebas, pero estoy segura. Pero por Dios, mi amor, si esto es muy grave. Sí sé. Sí sé. Por lo mismo, no me voy a quedar sin hacer nada. A ver, mi amor, yo entiendo. Tú estás muy mal. Y por supuesto, también entiendo que estés muy molesta con todo lo que te ha hecho pasar molesta. Esa mujer, pero... ¿Molesta? Estoy furiosa, mamá. Estoy sufriendo. Sí, sí, mi amor, pero de ahí a llegar a inventar algo tan grave. ¿Usted cree que yo lo inventé? ¿Está dudando de mí? No, no, por supuesto que no dudo de usted. Pero, tesoro, no tienes ninguna prueba. ¿Por qué habla como si no la conociera? ¿Usted sabe lo que es capaz de esa mujer? Ya, ya, por favor, cálmate. Ya no te hace nada de bien, por favor. ¿Cómo quiere que me ponga mamá? ¡Se mató a mi hijo! ¿Sabe qué? Yo voy a probar que ella lo hizo. Me voy a quedar en este hotel y lo voy a probar. Una vez que lo haga, me voy a ir de acá. Y le guste o no le guste, yo me voy a ir con Javier. Ya lo decidí. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Bueno, porque estaba ocupada y porque pensé que había sido clara contigo. No vengo a hablar de nosotros. Bueno, si vienes a hablar de Fernanda, te digo al tiro que no quiero tener problemas con ella. Nosotros le prometimos que no nos íbamos a meter en su relación con... Alonso. Alonso, sí. Vengo a hablar de tu hermana. Ten cuidado con ella. ¿Por qué? Me preocupa que esté tratando de aprovecharse de ti. Mira, Manuel, tú ya nos hiciste demasiado daño. Con Agustina por primera vez nos estamos acercando, así que, por favor, no trates de nuevo de separarnos. No es mi intención separarlas. Simplemente te pido que tengas cuidado con ella. Tú conoces a tu hermana. Sí, la conozco. ¿Sabe cómo es? Sí, la conozco. Precisamente, la conozco mucho más que tú. Y por fin estamos teniendo una relación civilizada. Yo agradezco tu buena intención, pero déjanos a nosotros resolver nuestros problemas. ¿Por qué me deja fuera? ¿Cómo que te dejo fuera? ¿Por mi relación con Laura, por eso? Pero por favor, Manuel, deja de pensar en ti. No seas tan egocéntrico. Estoy hablando de mi relación con mi hermana. No tiene nada que ver con lo que tú hagas o con lo que tú dejes de hacer. ¿Qué? ¿Me estás echando? ¿Quieres que sea más directa? Permiso. ¿Qué tal? Uy, pero qué elegancia. Quiero verme bien. Muy presentable. Se ve muy bonita, mamá. ¿Y yo cómo me veo de encuestador? Bien. Buena idea. Sí, le vamos a hacer todas las preguntas que sea necesario. Quiero que sepa que se ve muy linda y que no se olvide que hoy día solo la vamos a conocer, que tenemos que estar seguros primero de que ella. ¿Bueno? Sí, con eso me conformo. Tranquilo. Tampoco quiero que se me ilusione más de la cuenta, ¿bueno?
Porque si no nos va como nosotros esperamos, la decepción va a ser más grande. No me importa, Bruno. Sí. Bueno, y puede que a ella no le interese tanto esto. Ella ya tiene su familia. Nosotros somos su familia. ¿Estamos listos? Permiso, bien, señora. Pase. ¿Usted llamó por el aseo? Sí, 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 pase. Sí. Hola, hola, ¿cómo está? Hola, bien. Bueno. Acá hay unos papeles. ¿Sí? Si puede, incinérelos. Ya. Bien, gracias. ¿Quería un trajito? Veo que estamos con sed. No, yo prefiero más tarde. Estoy concentrado ahora. ¿Se te pasaron los nervios? Sí, sí, sí. Soy mucho más relajada. O sea, la sesión de fotos de la mañana me sirvió. Perfecto. Qué bueno, porque... Eso es perfecto, porque todo se nota en las cámaras. Uh-huh. Démosle entonces. Ya. ¿Me puedes traer un vasito de agua antes de partir? Sí, por supuesto. Relaje para que entre en confianza. ¿Mm? Sí, no te preocupes, en eso estamos. Oye, Julia. ¿Qué onda? Mira, lo importante es la calidad de las fotos. Tú sabes el tenor que tienen que tener esta fotografía, ¿no? Sí, sí. Aló, Julián. No creo que haya problema. ¿Aló? El álbum. Hay fotos muy divertidas de los papás, nosotras con Guillermo. Me encantaría que las viéramos juntas. Quería decirte que me gusta mucho que nos estemos acercando de nuevo, que no dejo de pensar en lo feliz que estaría la mamá si nos viera juntas, así, de nuevo. Nos vemos. Ya, obvio, sí. Oye, ¿sabes qué? Tengo una ropa súper buena que me compré una vez que podríamos usar las otras fotos. De todas maneras. ¿Y están quedando buenas? Pues me encantan. ¿Qué pasa? ¿Hey? Que tiene un mechón de pelo. ¿Plata para tener una casa así, mamá? Bueno, tenemos otras cosas que ofrecerle. Mm. Sí, pero ¿usted sabe cuánto sale una casa así? Ay, ¿qué importa? Toca el timbre. ¿Sí? Hola, ¿se encuentra Eloísa? ¿De parte de quién? Venimos de parte de un amigo. Momento. Gracias. Uh-huh.
piensan ustedes? ¿Quieres un café? Lo único que quiero es que me digas qué es exactamente lo que recuerda a mi hermana. Agustina, Adriana necesita saber lo que pasó esa noche para estar en paz consigo misma. No para culparte a ti de nada. Pero igual es arriesgoso. Por eso yo he estado tratando de controlarla todo este tiempo. ¿Desde cuándo ella está en esto? Desde que la diagnosticaron. No. Manuel, dime la verdad, por favor. Bueno. Manuel, ¿tú todavía no entiendes que nosotros dos nos quedamos solos en esto? ¿Que nos tenemos que proteger diciéndonos la verdad? ¿No lo entiendes todavía? Bueno, eso estamos haciendo, protegiéndonos. ¿Qué es lo que tú no me quieres decir, Manuel? Adriana está en esto desde que llegó Laura. Ella la trajo desde Francia y le dijo que su madre había sido asesinada. Hola. Mira, pasa que nosotros estamos haciendo una encuesta. Ah, pero no puedo ahora, estoy súper ocupada. No, es muy cortita. ¿Y ustedes cómo saben mi nombre? Por la iglesia, por el padre Ayala. Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, claro, lo conozco, pero es que ahora estoy estudiando, en verdad, no puedo. ¿Y qué estudias? Ingeniería comercial. Oh, emprendedora. Estoy segura que todo lo que hagas te va a resultar muy bien. Gracias. Mira, las preguntas son súper generales, así que no te vamos a ocupar mucho tiempo. Ya, bueno, solo porque se trata del padre. Ya. Tú has vivido siempre acá, ¿cierto? Sí, nací acá. Ya. ¿Qué edad tienes? Tengo 21. ¿21? 18. ¿Perdón? ¿Te equivocaste? Perdón, pero yo sé la edad que tengo y tengo 21. No, 18. No 21, 18. ¿Qué no puede ser? Tienes 18, ¿verdad? No. No puede ser lo que me estás diciendo. No, no es verdad. Sí, es la verdad. Adriana la ubicó y le ofreció ayuda para descubrir la verdad. ¿Tú me estás diciendo que Adriana le contó a Laura que su madre no se suicidó? Mi propia hermana. O sea que si Adriana no hubiera intervenido en esto, Laura no habría vuelto a Chile. ¿Es eso? Así es. ¿Y tú desde cuándo sabías tú? A ver, Agustina, lo importante ahora es que está todo bajo control. ¿Cómo bajo control? Pero si ahora entiendo por qué Laura insistía tanto, ¿por qué no se ha cansado de averiguar? Adriana es una ciega, guiando a otra ciega. Y yo que he hecho tanto, pero tanto por tratar de anular a Laura. Que he sufrido tanto tratando de protegernos a nosotros, no. Lo que debería haber hecho es haberla mandado a matar hace tiempo. ¿Haberla qué? Sí. ¿Matado? Sí, sí, ¿eso? Sí, sí. No vuelvas a decir eso. Tú no vas a tocar a Laura y te lo estoy diciendo por tu bien. Bueno, eso es lo que siento. Si no lo hice antes, fue por Rafael. Ah, por Rafael. Sorprendente. Ahora te importan los sentimientos de tu hijo.
entiendo que te sientas traicionada. Sí. Me siento traicionada por Adriana. Y por ti. Lo sé, pero entiende una cosa. Déjame. No, escúchame. Déjame, suéltame. Escúchame. Trata de entender a tu hermana. Entiende que todo esto se debe a su trauma y a su enfermedad. Si tú logras entender eso, todo el mundo va a entender lo mismo, y Laura también. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Señora, disculpe, pero ¿usted me conoce acaso? De alguna manera... A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, pero al revés. La gente encuentra que me veo mayor, pero soy más joven, ¿cierto, mamá? ¿Mamá? ¿Qué? Sí, sí. ¿Y ustedes cómo conocen al padre? Nunca lo había visto. Lo que pasa es que todos los años, a fin de año, se hace un paseo y ahí lo conocimos. No sabía que se hacían paseos de fin de año, la verdad. Sí, son bien familiares, de hecho. Disculpa, yo me tengo que entrar. No, por favor. Déjame hablarte. Mamá. Escúchame mamá, un segundo. Mamá. Eloísa, por favor. Vamos. Tiene que haber un error. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres, llévalo los pagos? ¿Pero por qué lo van a llamar? Déjame hablar, Eloísa. Mira, escándalo lo que está hablando. Por favor. Escándalo, no me tironejas. Mira, mamá. Yo entiendo que tú puedas justificarla por su enfermedad. Pero lo que hizo Adriana fue romper un pacto de silencio. Sí, pero lo respetó durante 20 años. Adriana no se recuerda de nada, y lo poco que recuerda es algo confuso, no es un peligro. Pero Laura sí. Ah, menos. No la subestimes tanto, Manuel. A ver, Laura tampoco tiene idea de nada. Ella no estuvo ahí. Lo único que sabe es lo que sabe Adriana, y eso está lleno de confusiones y de dudas. Pero es joven. Y tiene salud. Nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. ¿Con qué nos va a perseguir? ¿Cómo? Ella lo único que sabe de mí es que yo estuve en esa fiesta. ¿Cómo va a llegar a ti? Y por último, estamos ahí atentos. Nosotros atentos a lo que pasa, para reaccionar. Yo esperaba que Clemente, Guillermo, Roberto, cualquiera de ellos me traicionara. Pero de Adriana y de ti, jamás me lo imaginé. ¿Puedo pasar? Laura, no está Rafael. Sí sé. No vengo a hablar con él. La verdad es que quiero estar sola. Antonia, de verdad siento mucho lo que estás pasando. Créeme que no tienes idea. No, pero me lo puedo imaginar. ¿Cómo llegaste a esto? Yo, de verdad, no me quiero meter en tu vida. No quiero preguntarte ni de tu guagua ni del papá. No te quiero hacer preguntas incómodas, de verdad. Pero lo estás haciendo. Ay, perdón, sí sé, pero... Quiero que me respondas una cosa. Esto no fue un accidente, ¿cierto? Fernanda, por fin llegaste. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que...? No, mamá, gracias. Fue un día largo, parece, ¿eh? Sí. ¿Estás bien? Mamá, fui a hablar con Alonso. ¿Alonso? ¿Por qué no le dijiste que viniera a comer?
No, 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 no. Mejor otro día, si le preparo algo rico. ¿Cuándo crees tú que puede venir? No creo que sea una muy buena idea que venga. Ay, ¿le podemos decir a tu papá que le prepare esa carne mechada que le encanta? Llámalo al tiro si nos ponemos de acuerdo. Mamá, con Alonso estamos... distanciados, sí, yo sé, yo sé. Pero yo no quiero que el hecho de que tú estés viviendo aquí, que me estés cuidando todos los días, quedándote a dormir, sea una razón para que ustedes se separen. A mí me gusta mucho verlos juntos. Creo que son una linda pareja y quiero compartir con ustedes. ¿Todavía no han pensado en tener nietos? ¿De dónde sacaste que no fue un accidente? Antonia, yo sé que con lo que te pasó, tú perdiste a tu guagua. Y me imagino que no es lo que tú querías. Por supuesto que no era lo que quería. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me trago que esto haya sido un accidente. Tú no te caíste sola. A ti te empujaron, yo estoy segura. Las dos sabemos, Antonia, que hay gente que no le parece muy bien lo de tu embarazo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué? Porque es evidente. Por eso. Fue Agustina, ¿cierto? Ella te empujó. Respóndeme, por favor, respóndeme. Fue Agustina la que te empujó. ¡Corta la Bruna! ¿Qué? ¿Cómo no iba a intervenir? En cualquier momento le gritaba a esa niña que era su mamá en su cara. ¡Soy su mamá! ¡Soy su mamá! ¡Ah, esa niña no es su hija! ¡Ay, esa fue una adopción ilegal! Obviamente que cambiaron la fecha de nacimiento. A ella le engañaron. ¿Por qué no me dejaste hablar con ella? Un par de meses le creo, un año, pero no tres. Mamá, es mucho. ¡Ay, cómo no te das cuenta que esa gente es capaz de hacer cualquier cosa! ¡Ella es mi hija, Bruno, y no me dejaste hablar con ella! Ok, me rindo. Perfecto. Pero por lo menos asuma que no tiene certeza de lo que me está diciendo. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué siempre me tratas así? Mamá, no soy cruel. No la quiero ver sufrir nomás. Eso pero es si sufro igual. Ella es mi hija. Mamá. Ella tiene que ser mi hija. Necesito que sea mi hija. Necesito encontrarla. Yo supe que Antonio había salido de la clínica, así que quería saber cómo estaba. Pero puedo volver en otro momento. No, 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 no. Sí, ya me voy. Bueno, no, no me respondiste. Así que si quieres hablar, ya sabes. Es importante. Permiso. ¿Qué estaba haciendo ella acá? Vino a hacer una pregunta. Pero está todo bien. ¿Cómo te sentías? Físicamente. Bien. Pero es raro. Siento un vacío. Aquí en el alma. ¿Tú has averiguado algo? No. Pero estaba pensando. Vámonos de aquí, Antonia. Vámonos ahora. No. No, Javier. Antonia, vámonos de este hotel de mierda. Vámonos, empecemos de cero. Yo te juro que ya no aguanto más. No. ¿Por qué no? Porque ella mató a mi hijo. Ella tiene que asumir lo que hizo. Nosotros no tenemos certeza de eso. Javier, yo no me voy a mover de acá. No voy a arrancar. Si nosotros dos nos vamos, ¿qué crees que Agustina le diría a Rafael? ¿Que ella es una blanca paloma? ¿Y que nosotros dos somos lo peor?
lo mejor lo somos. No. Nosotros nos equivocamos. Cometimos un error. Pero eso no nos transforma en un monstruo. A ella sí. Y Rafael tiene que saberlo. Ya es suficiente. Yo lo único que quiero es estar contigo. Javier. Javier, ¿qué vas a hacer? ¿Golpear es esa? Creo que tengo todo el derecho de golpear así. Sigo siendo su sobrino, ¿no? A ver, qué tono es ese, no me gusta nada, oye. ¿Y qué pasa si le digo que yo sé que fue usted la que empujó a Antonia por la escalera? ¿Prefiere ese tono? ¿Me puedes decir de dónde sacaste esa estupidez? ¿Usted cree que soy idiota? ¿A quién más le convendría que Antonio hubiese tenido un accidente como ese? Justo ese accidente. ¿Cómo puedes pensar algo así? Si nosotros somos familia. Claro. Y eso a usted no le impidió de actuar como si fuera la dueña de todo el mundo, ¿no? Así que no se venga a ser la víctima conmigo. Porque yo vi cómo usted trató a mi papá y al tío Clemente y a todos los que la rodean. ¿Y eso a mí me convierte en una asesina? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué pruebas tienes tú para decirme algo así? ¿Qué, Antonia te dijo algo? ¿Ves? ¿Ves? No tienes ningún argumento. ¿Antonia me vio? ¿Qué? No dejemos a Antonia fuera de esto. Esto es entre usted y yo. Vas a tener que demostrar lo que estás diciendo. ¿Sabes lo que yo creo, Javier? Que tú me tienes mucho odio, mucho resentimiento, porque tú sabes muy bien lo que yo pienso de la mierda que ustedes le están haciendo a mi hijo. Yo sé que no soy una blanca paloma. Jamás he dicho eso. No. Se me ocurren varios adjetivos, pero ese no. Mire, yo no tengo ni una prueba. Pero ya la voy a tener. Y ahí vamos a ver lo que dice Rafael acerca de todo esto. Y yo me voy a preocupar de que la muerte de mi hijo sea el último daño que usted le hace a alguien.